te has enterado de lo que yo voy a hacer aquí, pero como yo me he comunicado con toda tu gente de Marianao, de La Lisa, tengo tus amigos conectados aquí y me han dicho una información de que espero que la recibas de una manera original. Antes que eso, déjame mandar saludos por aquí a todos los que están conectados. Y déjame recomendarte también, déjame recomendarte Crédito 786. Si tú quieres tener un buen crédito, si tú quieres que de momento te reparen tus créditos, que peleen por ti, porque ustedes saben que tienes que tener un buen crédito para comprarte una casa, comprarte un carro, y no le puedes dar a cualquier persona, a cualquier empresa, tu finanza. Por solamente un pago único de $499, Crédito 786, te van a financiar. Llama al número que está en pantalla, llama ese número que está en pantalla por ahí. 786-442-1571. Un único pago, Crédito 786. Reparación de tu crédito y con gente confiar. Ponme las oficinas, ponme algo ahí de Crédito 786 mientras que yo voy leyendo los comentarios. Porque esto empieza ahora. Comparte, familia. Comparte por ahí porque estábamos en casi 3.000 personas. Mira, la gente parece que se enteró de que íbamos a hablar del rival y bajó a 1.800 aquí en YouTube. Este es el último día, caballero. Este es el último día que vamos a hablar de rival porque a partir de hoy él mismo se va a enterrar con una pala. Él va a coger un poco de tierra y se va a enterrar. Déjame mandar saludos por ahí. Dice, yo conozco muy bien al rival. Siempre estaba en casa de Chicho metiendo piedra con Jorge Junior. Bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dice la gente que te conoce a ti. Así que ya tú sabes. Dice la gente que hay que estar puesto. Por supuesto, comparte, familia, comparte que esto empieza ahora. Saludo para Luis López. Si me estás viendo en este momento por Facebook, te invito a que me busques en YouTube a Like Papá del Cicuano. Siempre te voy a pedir de que le den un like, que le dejes la campanita. Dale, ponle la campanita, pon la campanita por ahí para que la gente sepa. No te cuesta nada, familia. Quita un momentico los comentarios, dale un like al video y compártelo para que más gente se pueda enterar y que puedan saber lo que pasa en verdad en Cuba. Por aquí, sin filtro. Aquí siempre vamos a decir las cosas como son, ¿ok? No estamos ni de un lugar ni del otro. Solamente de la información verdadera y que, por supuesto, sea beneficiosa para el pueblo cubano. Así que compártelo por ahí. Saludos para Roberto. Saludos para Roberto. Saludos para Liuca. Saludos para Alberto. Saludos para Fran Production, mi hermano. ¿Pero hasta cuándo? Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Te escribí hoy, pero imagínate, no llamaste. Saludos. Vamos a abrir la línea hoy. Ahorita, vamos a abrir la línea ahorita. A ver qué dicen la gente. Vamos a abrir la línea ahorita a ver qué dicen la gente. Bueno, familia, empezamos. Hoy vamos a abrir la línea. Así que todo el mundo tranquilo. Hoy vamos a abrir la línea, Fran. Hoy vamos a abrir la línea. Así que para que nos puedan llamar. Empezamos con el rival. Ustedes saben que desde una manera original, desde hace unos días para acá, nada más que se ha estado hablando en las redes sociales, hasta yo estoy aburrido. La gente me está diciendo, compadre, no hablen más de esa gente. Esa gente no vale ni un kilo. Parece mentira que los hombres se estén prestando para tantos chismes. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a estar hablando de esta gente? Y por supuesto, como yo soy el dueño de este programa, hoy, por última vez, voy a hablar de este personaje. Y lo vamos a desenmascarar. Toda la guapería cibernética esta, todo este bla, 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 todo este cariñito que ellos tienen en las redes sociales, se le va a caer el telón. Así que vamos a empezar con el rival desde una manera delincuental, porque eso es lo que son delincuentes de bajo costo. No este, porque este realmente es como un bochinche que hay aquí en las redes sociales. Es como un pim pam pum, tú sabes, leche por carambola, le dicen así ahora. Pero de momento él se puso bravo conmigo. Yo sin beberla ni comerla, yo no me comí a su mujer, yo no le pegué los tarros, yo no le di golpe. Yo no le he hecho nada y me sale con esta vulgaridad, porque así son vulgares en las redes sociales. Conmigo, con el blanquito, con el rico de melocotón, yo que no tengo nada que ver con nada, que simplemente les estoy mandando un mensaje de unión, un mensaje de que normalmente sean sinceros, se sinceren, pero no con falta de respeto. ¿Cuándo ustedes me han visto a mí faltándole respeto a alguien en este programa? Nunca lo han visto. Pero esta gente se comportan así porque son animales. Bueno, años, porque tú sabes que no tenías ni redes sociales ni nada, que tú eres un programador de eso, hoy la tropical se presenta, tú eres de esa gente, ¿me entiendes, mi hermano?
necesito saber quién fue ese que me llamó. A ese no le voy a decir nada todavía hasta que dé la...